Ahora, esto del predial lo autoriza, vamos, es una propuesta que lleva el Ejecutivo Municipal al gobierno, a la Cámara de Diputados local. Es no, se, quien se hace es, el cabildo. Primeramente el cabildo, pero tiene que pasar por el Congreso local. Y bueno, todo el municipio. Porque es quien da la lana. No, aprueban los diputados. Los gastos y ajá, los ingresos de los. Así es. Entonces, la ley de ingresos. Y de egresos. Y la de egresos. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera, digo, vamos, esto obviamente sale del contexto de lo que el tema que estamos tratando, sí. Porque esto ya es a nivel federal, lo de los. Estamos hablando del impuesto, del incremento que hubo a los impuestos. En general, que propuso el presidente Felipe Calderón. Que bueno, en este caso es el IVA, que aumentó el 1% en Baja California. Ajá. Bueno, todo, prácticamente toda la zona norte. Todo, ¿no? Sí. Bueno, a nivel nacional fue del. También, ¿no? Era el 15. El 15, el 15, 16, sí. Aquí con nosotros pagamos 5% menos en la frontera. Y bueno, solamente pagamos el 11 ya ahorita en este momento. Pero también viene, que a mí sí me parece injusto, ese impuesto al. Depósito de efectivo en bancos. Uh-huh. Porque es tu dinero. Claro. Ya pagaste un impuesto, estás pagando un impuesto como negocio, estás pagando impuestos por todos lados y todavía poder ir a depositar tu dinero para que el banco haga negocio, te cobran el 3%. Y luego los bancos. Luego los bancos que han demostrado ser unos agiotistas, sí, unos pues, pillos. Ellos no te perdonan un 5, absolutamente. Si tú tienes una tarjeta de crédito, estás endeudado con ellos, pues están cobrando intereses sobre intereses y sobre intereses, que muchas veces llegas a pagar 4 o 5 veces más de intereses que lo que es el capital, que lo que es la deuda. Así es. Y eso, pues, ahí yo creo que eso, también el gobierno debería tener una regulación en cuanto a un tope máximo de intereses cuando tienes una cuenta de ese tipo. Fíjate, con esto del alza, el sector empresarial, que de alguna u otra forma siempre ha sido de los sectores que, digamos, son los más ad hoc o aliados del gobierno, siempre, prácticamente todos los gobiernos, independientemente de la bandera que hayan, que esté en el poder, han sido, digamos, ha habido cierta retroalimentación y han querido, vamos a decir, irse de la mano gobierno y empresarios. Pues el sector empresarial está totalmente inconforme, ha sido una fuerza, digamos, muy virulenta por parte de los empresarios, de decir que esto es un absurdo de lo que está llevando Felipe Calderón. Pero fíjate, déjame decirte una que cosa. Que nos va a llevar a la catástrofe. Déjame decirte una cosa bien importante. Lo mencionamos hace rato. Las grandes empresas, que se quejan de todo, son las que menos impuestos pagan. No, pero espérame. Estamos hablando del empresario, no de estos, de este camarilla, de este grupo de privilegiados, que son unos cuantos, que están en unas cuantas familias. El empresario que, como dices tú, tiene un restaurante, es un empresario, sigue siendo sí, un empresario. Cualquier negocio. Un negocio pequeño, mediano o grande, ¿no? Lo que es de que están aglutinados, ya sea en las cámaras de cada uno que representen los diferentes giros de las sí, de servicios o de lo que sea, pero aquí sí definitivamente lo que recoge toda la gente es de que su justificación del Ejecutivo es de que esto va a ayudar a los programas sociales de los que más lo necesiten y nos están pidiendo que nos abrochemos más el cinturón para el beneficio de los que menos lo tienen. Esto ya la gente no lo cree, Refugio. Sí, mira, yo considero que los impuestos, bueno, impuestos municipales, estatales y federales, pues tienen su justificación siempre y cuando sean aplicados adecuadamente. Equitativamente, de acuerdo a la situación particular de cada lugar. Aquí voy a hablar por los impuestos que mencionaba la señora hace un momento, el impuesto predial. Aquí en Ensenada sí hubo un incremento de aproximadamente 7%. Eso fue lo que le autorizó la Cámara de Diputados a Ensenada. ¿Cuánto era lo que estaba proponiendo de origen? 7%. El 7% y fue autorizado al 7%. Sí, 7%. En Tijuana estaban pidiendo el 12%. Creo que se lo dejaron en 10, ¿no? En el 10%. En Tecate, Rosarito también fue un incremento del 10%. También pedía Rosarito el 12% o 15%, algo así. Total, que se le redujeron. Lo único que no se le redujo porque estaba dentro de los parámetros del margen. Normales. Uh-huh. Bueno, aquí viene otra situación. Ahí en Ensenada
cerca de 20,000 o 30,000 cuentas que son de interés, de casas de interés social, que no les aumentó un solo centavo. El impuesto. Pagaban 250 pesos, 200 pesos el año pasado, vuelven a pagar lo mismo. Aumentó en otros sectores. Lo que sí, por ejemplo, Tijuana, aumenta mucho, y Rosarito, que son las ciudades que más aumentan la tasa impositiva. La tasa impositiva, pero también aumenta la plusvalía de sus terrenos. Y lógicamente que la plusvalía pues hace que aumenten más los impuestos. Uh-huh. Si tienes un terreno que está tasado, por decir algo, en 100,000 pesos, y con la plusvalía de obras y todo esto, pues se incrementa en un 20-30%, pues tú vas a pagar un 20-30% más del impuesto que pagabas normalmente. Más aparte, la tasa impositiva del predial. Pues eso sí les aumenta, por ejemplo, a lo mejor viene siendo, no va a ser el 10%, van a pagar el 12 o el 13 o el 15%. Refugio, estamos a 4 minutos antes de que finalice el programa. Por ahí parece que va a entrar una llamada, y que nos confirme si es así. Tenemos llamada. Porque vamos a estar al tiempo ya de las conclusiones, Refugio. Ya, desafortunadamente ya se nos agotó. No, necesitamos una hora. ¿Por qué no la gestionas con tus buenos oficios? Tenemos una hora, señor. Una hora más, dije. Ah, no dijiste una hora más. Una hora, ¿por qué no gestionas una hora más? ¿No me dejaste terminar? Ve nada más cómo me amenazan. Intolerante. Un intolerante, no, golpeador. No. Bueno, tus conclusiones, Refugio, antes ya de retirarnos, acerca de los impuestos. Creo que ya hemos estado platicando sobre esto desde el inicio, ¿verdad? Considero, pues, un poco injusta la forma en que se impuso este impuesto, valga la redundancia. Debió de haberse consultado mucho más y con más tiempo ante los ciudadanos y, bueno, pues explicarles a fondo de qué se trataba y dónde se iba a aplicar este aumento. Si bien es cierto, por ahí tuve conocimiento de que los diputados se redujeron el 10% de su salario. Pues es una cosa que es babas, que sea el 50. Quiero ver lo que sea el 50. Y bueno, también tengo entendido que de los privilegios que tenían también se les redujo en un 80%. Hay que verlo. Eso hay que verlo. Creo. Eso yo tengo entendido que así fue, porque vi por ahí, entré a la página del Congreso, entre los privilegios que les recortaron a los diputados están esos, ¿no? Por ejemplo, que antes les daban, creo que 2-3 boletos de avión para que fueran a sus lugares de origen por mes, y dobles, ahora nada más tienen derecho a un boleto de avión. Si quieren viajar más de una vez por mes a sus lugares de origen, pues tienen que pagarlo de su bolsa. Bueno, eso ya está. Por ejemplo, los diputados podían tener varios asesores, ahora ya nada más les dieron el 20% de lo que tenían para su pago de asesores. Ya en sus oficinas solamente tienen uno o dos empleados, o sea, la secretaria y alguien que les ayude en sus gestorías. Okay, bueno, pues entonces eso. Las conclusiones, totalmente estás en desacuerdo. Estoy en desacuerdo en el aumento, pero sí estaría de acuerdo en que se implementara en este año un proyecto, un programa que vaya a simplificar el pago de los impuestos. Tú te vas por la simplificación. Yo me voy por la simplificación. Más que otra cosa es la simplificación. Así es. Creo que esto solucionaría el problema y además habría un ingreso mucho más amplio del que tenemos ahorita. Si dejan que los ciudadanos puedan pagar directamente sus impuestos sin necesidad de cubrirle honorarios a un contador. Claro. Pero un contador puede ser para una empresa ya grande, una empresa que ya tenga mucha facturación, que necesite una contabilidad especial, pero quienes facturamos, digo, 6-8 facturas al mes, pues yo creo que no las necesitamos. Claro. Tan sencillo como si hice 8 facturas de 1,000 pesos, pues claro, 8,000 pesos. Muy bien. Pago sobre 8,000 pesos. Bueno, ¿no? Esas son tus conclusiones, ya nos dicen que ya nos retiramos, yo voy a simplificar la mía. A nadie nos gusta pagar impuestos, eso es un hecho. Sin embargo, debió haber existido plan B de parte del gobierno federal para que a lo mejor todos estos sectores de los cuales se sienten agraviados por esta alza indiscriminada a los impuestos hubieran estado un poquito más tranquilos y no exacerbarlos. Y otra, los representantes populares levantaderos, una sociedad cada vez más vigilante y que den rendición de cuentas es la única fórmula para poder evitar que se vuelva a dar esto. Puede ser que somos nosotros los culpables, no porque realmente
nosotros lo hayamos querido, sino porque permitimos que esto hubiera sucedido, incluso por omisión.